las nuevas generaciones debían tecnificarse. Y en esa tecnificación, lo primero que hace es firmar un convenio con el voluntariato per lo sviluppo de Italia, el voluntariado para el desarrollo. Y comienza una experiencia nueva que en ese momento fue como el antecedente de vuestras carreras. Se llamaba Tecnología de los Recursos Naturales Amazónicos. Comenzaron 30 y tantos estudiantes. Ya. El primer responsable de eso, recién graduado, jovencito y soltero, se llama Paco Noriega. Aparecieron dos personas muy importantes. Una de ellas está acá, el doctor Alessandro Mello. 400 hectáreas de bosque, una parte primaria que van a ver ustedes y otra parte recuperada. Bueno, esa es un poco la historia de este centro de biología Cutucu. Lavorare su questo progetto che a me personalmente mi ha cambiato la vita. Ricordando che sono venuto a Macas nel 97, la prima volta. 20 anni già. 20 anni. Per realizzare un progetto di cooperazione a favore del popolo Achuar. L'obiettivo era uso sostenibile della biodiversità come strumento di sviluppo, contribuire alla conoscenza sviluppando progetti congiunti di ricerca specifici per la sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Así que a nombre de ustedes, ustedes son los herederos de esta historia, les dejamos en vuestras manos. Y con esa intención inauguramos el puente.